Buenas noches, pueblo de Venezuela. Queremos informarles de entrada, pues, que ya han confirmado su asistencia a la toma de posesión del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, delegaciones de alto nivel de 15 países amigos, encabezadas por presidentes, primeros ministros, vicepresidentes. Tenemos, por lo pronto, la confirmación de la presencia de delegaciones de Argentina, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Ecuador, Haití, República Dominicana, Honduras, Irán, Arabia Saudita, Qatar, China y Palestina. Como es de conocimiento público, la toma de posesión se materializará el venidero 19 de abril, a 203 años de nuestra del primer grito de independencia, aquel 19 de abril de 1810. Pero hemos convocado esta rueda de prensa para desagraviar a un grupo importante de compatriotas que lamentablemente perdió la vida en las últimas horas en el marco de esta irracional convocatoria hecha por el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky al desconocimiento de la voluntad popular, de los resultados electorales que reflejan la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano expresada en los centros de votación el pasado domingo. Los resultados que todo el mundo conoce y que dieron ganador de esta contienda electoral a Nicolás Maduro Moros, con un sistema electoral que fue exactamente el mismo que sirvió para elegir al señor Capriles como gobernador del estado Miranda por una diferencia muy, pero muy pequeña frente a la candidatura precisamente de Elías Jagua Milano. Debemos desagraviar entonces la memoria de 7 venezolanos fallecidos, lamentablemente 7 hogares enlutados. Queremos particularmente mencionarles el caso de José Luis Ponce Ordóñez, que está en este momento siendo velado en la terraza 5 de La Limonera. Una persona de los venezolanos, de los compatriotas, que han visto dignificada su vida con las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. José Luis Ponce, de 45 años de edad, nació en Valledupar, Colombia. Tenía 45 años, como les decía, y 26 de ellos en el país. Fue adjudicado en el A Vivir La Limonera el 8 de mayo del año 2011 por el comandante presidente Hugo Chávez. Era carpintero de profesión e integrante de la brigada agroecológica del A Vivir La Limonera, urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Deja 6 hijos huérfanos, uno de 20 años, otro de 13, dos de 13, uno de 7, uno de 6 y uno de año y medio. Fue fundador de la Fuerza Motorizada de Baruta, El Atillo y Chacao, militante del MBR 200 y actualmente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Conformó la sala de batalla del Eje 2 de Baruta, comuna en construcción Ali Primera. La verdad es que no le perdona la derecha fascista venezolana a hombres humildes como él el haber sido adjudicatarios de una vivienda en el municipio Baruta, que para algunos es un municipio exclusivo para cierto nivel social. Junto a él también fue herida de bala la compatriota Rosiris Reyes, ella madre soltera, adjudicataria de una vivienda allí en La Limonera también el 8 de mayo del 2011 por el comandante presidente Hugo Chávez, integrante del Consejo Comunal Monterrey de Baruta, urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Recibió impacto de bala en la zona lumbar el 15 de abril cuando se encontraba en las afueras del A Vivir La Limonera celebrando el triunfo del ahora presidente electo Nicolás Maduro. Tiene 2 hijas, una de 22 y otra de 16 años. Fue operada de emergencia en horas de la noche y se encuentra actualmente, gracias a Dios, fuera de peligro. Pero también ha habido estos otros fallecimientos violentos que hemos de lamentar con igual dolor y tristeza. En el estado Sucre, Ender José Bastardo, motorizado, recibió también un disparo en Cumanacoa, urbanización La Morita. En el Táchira, Henry Rangel La Rosa, en el sector El Campín del municipio Córdoba,
falleció por un disparo. En el mismo estado Táchira, Keller Enrique Guevara, oficial de la Policía Nacional, en el sector Santa Teresa, barrio Bolívar, municipio de San Cristóbal. En el estado Zulia, Luis Eduardo García Polanco, en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral, recibió un disparo. En el estado Zulia también, Rey David Sánchez, un menor de edad, arrollado en la avenida principal del barrio La Musical, durante la celebración de los partidarios del presidente Nicolás Maduro en la madrugada del 15 de abril, cuando un camión arremetió contra la celebración. También Johan Antonio Hernández Acosta, arrollado en el mismo lugar, en el mismo sitio, en un hecho que produjo además otras 11 personas heridas. Hacemos este lamentable recuento dada la intervención que el día de hoy ha tenido el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, quien en la tradición más pura del cuarto republicanismo, en la tradición del golpe de abril del año 2002, en esa tradición del yo no fuiísmo, que contrasta tanto con la actitud responsable de Hugo Chávez el 4 de febrero del año 1992, cuando asumió la responsabilidad por aquel movimiento militar bolivariano. Pues, en contraste, el hijo de aquella Cuarta República, como es el señor Capriles, vuelve otra vez a decir, yo no fui. Y lo hace al recular con su llamado a la violencia. Ahora resulta que quienes apelan a la violencia no tienen cabida en su proyecto político. Trata de esta forma de deslindarse de los efectos que sus palabras tuvieron en la sociedad venezolana. ¿Quién responde por estas vidas ahora? ¿Quién responde por la violencia desatada en distintos lugares de la geografía nacional? ¿Quién es el responsable? ¿Acaso sus palabras se circunscribieron a que unas señoras golpearan una cacerola? ¿O tuvieron el efecto nefasto de enlutar a estas familias y de teñir de sangre y de humo y de llamas a distintos lugares de la patria? ¿No tuvieron relación directa, conexión causal, las agresiones practicadas contra centros de diagnóstico integral de la misión Barrio Adentro en distintos lugares del país con esta proclama insurreccional hecha en horas de la noche por el señor Capriles? Tenemos los casos documentados de al menos los CDI del sector La Limonera en el estado Miranda, también en el mismo estado Miranda el CDI de Palo Verde, el CDI de Oropesa y Trapichito en Guarenas, el CDI de La Trigaleña en Valencia, el CDI de Flor Amarillo en Maracay, CDI en Villa Baral, Amparo y Gaitero en Maracaibo, también el CDI de La Trinidad, sector Bellavista en el estado Zulia, el CDI en Nagrita, estado Táchira, el CDI en un CDI en Anzoátegui y otros lugares más que fueron víctimas de diversos tipos de agresión. También lo fueron las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela y sedes del Consejo Nacional Electoral. ¿Es que acaso esas manifestaciones fueron espontáneas o fueron consecuencia directa de la irresponsable actitud de este político venezolano que parece actuar encaprichado por el poder, con una impaciencia rayana en la más absoluta irresponsabilidad? La negación de lo ocurrido nos obliga a compartir con ustedes algunas de estas fotografías. Vamos a colocarlas a disposición de nuestros camarógrafos. Mientras resolvemos, ok, tenemos también un video que queremos mostrarles. Había cuenta de que ahora también ha habido versiones de parte de lo que llaman formadores de opinión en Venezuela que niegan la existencia de estas víctimas fatales. Lo hemos escuchado con estupor en algún canal de televisión privado. Y tenemos aquí el testimonio de la viuda de una de las víctimas. Tenemos a tiro ya ese video. Vamos a verlo. Más sentido pésame por parte de todo el equipo de Vive Televisión y del sistema bolivariano de comunicación e información por tan lamentable pérdida. Muchas gracias. Es poco decirle, en un momento tan difícil, sabemos que usted se encuentra en este momento haciendo reconocimiento y retirando los restos de su esposo, el cuerpo de su esposo. Quisiéramos conocer un poco parte de los hechos que acontecieron. Lo importante de este contacto telefónico es dar a conocer al país que
que a través de llamados por parte de sectores de la derecha, en este caso de Enrique Capriles Radosky, pasaron causas como esta, la pérdida de un ser humano en nuestro país, en este caso de su esposo. Cuéntenos un poco cómo fue este hecho. Bueno, esto fue algo inesperado, de verdad. Ya, mi hermano, fue algo muy, muy horrible. Él estaba celebrando el triunfo del presidente Maduro. Hubo un disturbio y lo siguieron hasta la esquina de la casa y ahí le dieron disparos y cayó. Lo atendieron, pero no se pudo salvar. Y mataron a mi esposo por una ideología equivocada, por desestabilizar el país, por querer hacer lo que les da la gana, porque quieren volver y no volverán más nunca. ¿Cómo es posible que para llegar a donde quieren llegar tienen que pasar por encima de tantas vidas? Para dejar un bebé que viene en camino sin su papá. Porque yo tengo casi 5 meses de embarazo. Era nuestro primer bebé junto, dejan aparte 2 hijos sin papá también. Así es. Dejan a una madre sin su único hijo varón. ¿Cuánto lo lamentamos? De verdad, ha sido algo que no podemos explicar. Un momento difícil en nuestras vidas, ¿verdad? Quisiéramos apoyarle, alentarle lo mayor posible. Recientemente el ministro de Interior y Justicia hizo mención a la pérdida de su esposo en una locución por Venezolana de Televisión, y precisamente quisiéramos aprovechar este momento. Señora María. Bien, este es apenas un testimonio recogido por el canal Vive Televisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, y aquí hay algunas pocas fotografías sobre lo ocurrido en estas horas trágicas que fueron provocadas por esta irresponsable actitud del perdedor de esta contienda, que se resiste a aceptar la realidad de los votos, la realidad democrática venezolana, que concluyó con la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2013-2019. Fotografías que no quisieron mirar, no quisiéramos que se hubiesen captado nunca jamás en nuestra patria, pero que tienen un responsable que hoy pretende deslindarse de las consecuencias de sus propias palabras, un responsable que en lugar de asumir la responsabilidad plena de sus actos, pretende escudarse nuevamente en el yo no fui histórico de la burguesía venezolana, que hace exactamente 11 años dio un golpe de Estado y luego no asumió su responsabilidad. Esta es la inscripción que aparece en las puertas de ciudadanos que respaldan la Revolución Bolivariana, y así es que se dirigen a ellos algunos fanáticos caprilistas: muérete, maldito chavista. Son las cosas que ahora le dicen a quienes hasta ayer estaban tratando de enamorar. Recordemos que el señor Capriles intentó por todos los medios hacerse parecer chavista o afín al comandante Chávez. Realizó incluso un acto con supuestos revolucionarios y bolivarianos con Capriles. Le ofreció la nacionalidad venezolana a los médicos cubanos y les agradeció. Y ahora resulta que sus huestes arremeten contra los médicos cubanos, los asedian en los CDI, y a esos chavistas que quería enamorar, pues así es que les pagan. Creo que el candidato Capriles, o el ex candidato Capriles, debe estar aliviado, porque todos estos meses ha debido ser un verdadero esfuerzo para él hacerse imitador de lo que no es. Y estas son imágenes del asedio a la residencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena. ¿Qué derecho da a cualquier grupo político a acudir a la casa de habitación de un funcionario público, cualquiera sea este? ¿Qué es lo que pretenden? ¿O es que acaso hay alguien que puede imaginar que se trata de algo espontáneo, cuando obviamente hay un ataque sistemático contra instalaciones de barrio adentro, CDI, todo a partir del tuit de un irresponsable con carnet de periodista que señaló que en los CDI se escondían las cajas contentivas
de los votos que supuestamente habían desaparecido. Pero este candidato, ex candidato presidencial, no ha aportado ni un solo elemento concreto que fundamente su impugnación verbal de los resultados electorales. No ha procedido a consignar una solicitud ante los órganos correspondientes, no ha ejercido el recurso que podría ejercer si tuviese alguna objeción que hacer. Por el contrario, a través de estos personajes mercenarios de la comunicación, arremeten contra barrio adentro, haciendo creer que supuestamente en los CDI se esconden los votos desaparecidos. El día de hoy, un periódico publica en su primera página una fotografía del año 2010 con unas cajas que era en efecto material electoral del proceso electoral de ese año que iba a ser destruido. Y ese periódico publica esa foto hoy como si fuera una foto tomada el día de ayer, como la supuesta prueba de un fraude que no han podido demostrar, porque no podrán jamás demostrar en el sistema electoral más confiable y transparente y auditado del mundo entero. En palabras de Jimmy Carter, el mejor sistema electoral del mundo. Como muestra de esto, está el argumento que el candidato o ex candidato Capriles ha esgrimido al voleo en su intervención del día de hoy. Él señala el caso de una mesa en el estado Trujillo, municipio Carache, parroquia Cuicas, en el Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia. Él dice textualmente, tiene 536 electores según el cuaderno de votación y el acta de verificación ciudadana arroja 717 votos válidos, 707 votos válidos más 5 votos nulos. Hay más votos que electores, asegura este irresponsable. Yo invito a todos y cada uno de los periodistas que están aquí y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que me ven a que ingresen en la página web del Consejo Nacional Electoral, porque este sistema electoral permite que los ciudadanos verifiquen ellos mismos su respectivo centro de votación o cualquiera que por azar deseen verificar. Y usted puede entrar en este centro de votación, Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia, donde hay dos mesas de votación. Y en esas dos mesas de votación, en efecto, pues hay en una mesa 343 electores escrutados y un total de 530 esperados, 536 esperados en la mesa 2 y 369 escrutados. Y resulta que la cifra que el candidato o excandidato da de 717 votos válidos es la que resulta de la suma de los votos consignados en las dos mesas. Y él alega que hay más votos contados que votos esperados. Pero claro, señor excandidato, si usted ve una sola mesa y lo compara con el número de la suma de las dos mesas, obviamente que le va a dar más. Pero esto no es una confusión de alguien que tenga dificultades con la matemática. Esto es la manipulación más aviesa de la verdad para justificar lo injustificable. Para justificar la desvergüenza, para justificar la locura hecha política. Muchos venezolanos que votaron por él, estoy seguro que están en absoluto desacuerdo con esta línea alocada que el excandidato Capriles ha decidido asumir, en lugar de asumir responsablemente la aceptación de los resultados electorales, que no son otra cosa que la aceptación de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Si en Venezuela hubiera segunda vuelta, como hay en otros países del mundo, no habría habido necesidad de ir a una segunda vuelta, porque la mayoría, más de la mitad de los electores venezolanos, decidió que Nicolás Maduro fuese su presidente. Y no queda otro camino que reconocer ese triunfo a quienes hoy día están en un estado de insurrección y rebeldía frente a la realidad, frente a la democracia venezolana. Si tienen alguna objeción en algún lugar, acudan a los órganos, intenten sus recursos, pero si el fundamento de sus recursos es esto, por supuesto que se comprende que no los intenten siquiera, porque saben que rebotarán frente a la transparencia y auditabilidad del sistema electoral venezolano. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Procedemos ahora a una fase de preguntas. Inicia la ronda de preguntas.
Se encuentran presentes 9 medios de comunicación social. La primera pregunta la formula Jessica González, de Venezolana de Televisión. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi pregunta va basada en lo siguiente. Hoy la fiscal general anunció que 135 personas han sido detenidas por los hechos violentos. Quería saber si también se piensan tomar algunas acciones con los medios de comunicación que o no están difundiendo lo que está ocurriendo o están tergiversando los datos. Yo voy a responder con una pregunta. Si hubiese sido el chavismo, es decir, Nicolás Maduro, quien hubiese adoptado la actitud del candidato Capriles y hubiese llamado a desconocer los resultados y hubiese tenido este saldo, ¿cómo creen ustedes que hubiese reseñado eso la prensa venezolana? ¿Acaso no habrían responsabilizado a Maduro de todos estos desastres cometidos por la gente? Yo ni siquiera los llamo así, porque no es la gente de Capriles, son los fanatizados de la gente de Capriles, porque yo estoy convencido de que la gente de Capriles, es decir, quienes votaron por él, no están de acuerdo en su mayoría con esto que hicieron. ¿Cómo habría sido la reseña de la prensa escrita, de las páginas web, de los canales de televisión, de las radios? ¿No estarían hablando de la masacre chavista, de la masacre de Maduro? Vaya, qué diferencia con el guante de seda que nuestra prensa comercial de radio, televisión y periódicos le concede al señor Capriles. Solo esa reflexión por ahora. La siguiente pregunta la formula Fernando Vicente, de Alba Televisión. Buenas noches. En realidad tenía dos preguntas. Por un lado, al ministro de Comunicación e Información, ¿qué reflexión le merece que en el caso de Táchira, donde sucedieron parte de los más graves incidentes, además tomaron o intentaron atacar dos medios comunitarios de televisión, como es el caso de Jaureguina TV y de Montaña TV? Y al ministro de Relaciones Exteriores quería preguntarle qué reflexión le merece que los movimientos sociales del ALBA hoy emitieron una declaración planteando que si tocan a Venezuela, tocan a toda nuestra América, e incluso en el caso de Argentina, esta tarde hubo una movilización en la embajada en apoyo a la decisión soberana del país. Bueno, gracias. En efecto, ha habido ataques a los siguientes medios alternativos y comunitarios, según lo que hemos podido recabar hasta ahora. En el estado Amazonas, Selva TV y Yecuana fueron agredidas y amenazadas. En el Táchira, Jaureguina Televisión. En horas de la noche intentaron entrar en Radio Concordia 95.5 FM en Táchira. Alrededor de la televisora Montaña TV en el estado Táchira se concentraron aproximadamente 100 personas con cadenas, cabillas, tubos y bombas Molotov que insistían en entrar en la televisora. Grupos fascistas también obligaron a desalojar las instalaciones de la emisora de radio Corresponsales del Pueblo 93.5 FM ubicada en el estado Táchira. También en Aroa, en el estado Yaracuy, en la televisión comunitaria Canal Z y en Barrio Adentro de Bellavista, en Caracas, también hubo acción de fascistas, al igual que en el estado Lara fue asediada la emisora comunitaria Guachirongo. En el barrio Nueva Independencia de Maracaibo, un grupo fascista permaneció frente a la emisora comunitaria Independencia y amenazaron con entrar en la radio. Eso es apenas una muestra de lo que ha ocurrido, además de una serie de ataques a residencias familiares, a casas de habitación, a oficinas regionales, 9 al menos oficinas regionales del CNE, y para este momento nos reportan que hay intentos de toma de los CDI en La Vaquera, en Guarenas, en Cordero, estado Táchira, en Llano Alto, San Antonio de los Altos e incluso en las veredas de Coche. Yo también hago el mismo ejercicio. Imaginémonos que esto hubiese ocurrido al revés. ¿Qué hubiese pasado si estas manifestaciones de agresión, de violencia, se dieran alrededor de televisoras, radios y periódicos que seguramente habrían activado ya a ONGs fachada de la CIA como Reporteros Sin Fronteras, o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o a infinidad de organizaciones financiadas por el capital transnacional para ir contra los movimientos populares y de izquierda y conectar la manipulación mediática cotidiana en nuestros países?
no puedo. Yo quiero excusar al compañero canciller Elías Agua porque está confrontando en este momento una gripe que lo tiene disfónico. Así que te debemos la respuesta. La próxima pregunta la formula Geraldina Golotti de Il Manifesto. Sí, muy buena noche. Antes, gracias. Podemos decir bien si no había esto golpe suave. Antes había la declaración del presidente Maduro sobre la posibilidad de un cáncer inducido del presidente Chávez. Después paramilitares colombianos y salvadoreños que traman con la derecha. Como canciller, ¿qué piensa, que la política de Norteamérica sigue siendo la misma contra Venezuela también después de la elección de Obama? ¿Y qué dicen estos paramilitares colombianos que han sido presos? ¿Y qué podemos hacer? Porque en todo el mundo hay solidaridad de movimientos sociales, de la gente de izquierda. ¿Qué podemos hacer para Venezuela? Porque no se repitan lo que pasó, los eventos del golpe de 2002. Y una última pregunta, ¿qué se puede hacer a nivel internacional? ¿Qué piensa hacer el Venezuela con los estados como España que continúan con injerencia? Y otras, había en Argentina un encuentro de jefes de estado ex golpistas que han invitado toda la derecha internacional a unirse. ¿Cuál es su opinión sobre todos esos eventos que pasan contra Venezuela? Canciller auxiliar, auxílieme. Bueno, no hay nada de casual en la política internacional. Esta reunión de lo más atrasado de la derecha continental y mundial tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Y es que son los enemigos jurados de la revolución bolivariana, los agentes de la reacción, los que se dieron cita allí en Rosario, Argentina, y que no ocultan su contribución cotidiana a poner freno a esta revolución que ha tenido tal impacto en la geopolítica mundial de este tiempo, gracias al genio de Hugo Chávez. ¿Qué hacer? Comunicar lo que lamentablemente es muy difícil que los pueblos del mundo conozcan en forma genuina, transparente y auténtica. Así que agradecemos todos los esfuerzos que hacen militantes de la verdad que se aproximan a Venezuela para mirar con sus ojos, porque no pueden creer lo que la prensa comercial capitalista suele decir de Venezuela. Así que le agradecemos a usted y a todos los que están acá recogiendo la verdad de lo que ocurre en nuestro país y llevando esa verdad fuera de nuestras fronteras. El gobierno venezolano es absolutamente respetuoso de la soberanía de los demás países y exige ese mismo respeto. Augusto César Sandino, el líder revolucionario nicaragüense, lo decía de manera ejemplar: la soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano. Y nosotros en eso y en mucho más también somos sandinistas. No aceptamos injerencia de ninguna naturaleza de parte de ningún gobierno del mundo. El pueblo español, que es un pueblo hermano, recuerda bien la ínfima diferencia que hubo en el año 96 cuando el Partido Popular logró llegar al poder derrotando al Partido Socialista Obrero Español. Y a nadie se le ocurrió decir que por esa diferencia se justificaba lo que aquí en Venezuela están tratando de cohonestar con esa postura irrespetuosa algunos voceros de algunos factores de poder en España. Nosotros exigimos, damos y exigimos respeto. Por último, tiene la palabra Indira Guerrero de Noticias 24. Buenas noches. Ministro, la tarde el presidente Nicolás Maduro hablaba de radicalizar la revolución, de continuar estas actividades. Quisiera ver si pues nos pudiera explicar concretamente de qué acciones se habla cuando
se habla de radicalizar justamente la revolución. No sé si también pudiera contestar por el canciller, ¿cuál será en este momento el estatus de la relación con España luego del encuentro con los cuerpos diplomáticos? Y también que el canciller comentaba que tendría una reunión con el embajador de España en Venezuela y el estatus de lo que ha sido, lo que habían llamado llamar a consulta al embajador Bernardo Álvarez en España. Y ya finalmente también, ¿cuál es la situación de la relación con Panamá luego de que el gobierno panameño negara haber felicitado la... Felicitado, la victoria del presidente Nicolás Maduro. Gracias. Bueno, debemos decirle que ya el Reino de España reconoció el resultado oficial de la elección presidencial del pasado, iba a decir 7 de octubre, 14 de abril, la que dio como ganador al presidente Nicolás Maduro, quien le ha agradecido ya en contacto con las autoridades españolas ese reconocimiento. Así debe ser con todos los países. Nosotros no nos inmiscuimos en los mecanismos que tiene cada país para organizar sus procesos electorales, para ventilar públicamente sus resultados, y nos atenemos estrictamente a lo que sus órganos constitucionales indiquen, y eso es lo que exigimos del resto de las naciones, como bien ha hecho ya el gobierno de España, y esperemos que el resto de los gobiernos del mundo lo haga como han venido haciéndolo. Estamos convencidos de eso. De esta manera concluye esta rueda de prensa. Gracias por su atención.